Tejemos lo que me compartes. Pues sí, esta sección se llama Tejemos lo que me compartes. Y este chal me lo compartió una tejeamiga por la línea Tejeamigas. ¿Y qué creen que yo dije? Pues lo voy a tejer. Pero acuérdense que estamos ocupando todos esos restos de estambre y de lana que tenemos ahí y que luego no sabemos qué tejer. Bueno, pues vamos a hacer cosas hermosas y unas obras de arte como este chal que me súper encantó. Vean, junté todos los poquitos en colores beige y cafés y vean qué lindo chal me quedó. Así que, cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos. Los materiales para tejer este chal, vamos a ocupar todos los poquitos que tengamos y vamos a hacer una linda combinación. Yo tengo 7 colores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que hacen un bonito contraste y los voy a ocupar para tejer este chal. Más o menos aproximadamente se lleva unos 100 gramos de cada color y también a este es un grosor medio de una hilaza muy bonita y vamos a ocupar un ganchillo del 3 o 3.5, dependiendo cómo tejan. Acuérdense que estos picos, estos chales, son unitalla. Ahora sí, empezamos. Antes de iniciar, estoy colocando mis estambres. A ver, este sería el pico, luego tejería este, luego este. Más o menos hay que ir viendo cómo hacen el contraste. O este acá, ¿cómo ven? No, se me hace que se ve más bonito acá. Entonces vamos a empezar tejiendo un cuadro matizado de este color. Luego vamos a colocar este, este, en medio este. Y este, y vamos a ir combinando nuestros colores que se vean bonitos. Y vamos a ir repitiendo los cuadros teniendo mucho cuidado que no se junten los tonos. Que no vayamos a poner este, dos juntos matizados o dos juntos en este tono café. O, por ejemplo, muchos oscuros de un lado. Sino hay que ir este, sincronizando nuestros colores para que se vea muy lindo. Yo voy a iniciar tejiendo este, este, luego este y en medio voy a poner este. Yo ya tengo adelantado mi tejido. Belleza. Vamos a tejer estos cuadros que simulan una flor. Se inicia tejiendo en redondo y ya luego en la última vuelta formamos el cuadrado con estas hojitas. Aquí donde se unen los cuatro tonos se ve hermoso, ¿sí? Entonces ya tejí el matizado, el oscuro y el claro. Ahora voy a tejer uno de este color que es el que va a ir aquí. ¿Sí? Bueno, les voy a dar los pasos y les voy a enseñar cómo los vamos a ir uniendo y al final les voy a enseñar cuántos cuadros ocupé y cómo los fui colocando. Bueno, miren, vamos a iniciar por el centro de nuestra flor. Vamos a tejer 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5. Cerramos en círculo y ahora vamos a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Doble las 5 cadenitas que equivalen al punto largo más 3 de separación. Entonces vamos a tejer 8. Doble lazada y nos vamos al centro del anillo. Vamos a tejer otro punto largo. Sacamos 1, luego nos vamos sacando de 2 en 2 hasta terminar. 3 cadenitas de separación y nuevamente doble lazada. Nos vamos al centro, yo saco un aro, dos, dos y dos, ¿sí? Tres cadenitas y nuevamente. Así nos vamos a ir tejiendo hasta tener 8 puntos largos. Vamos a tomar en cuenta la cadenita de inicio como nuestro primer punto. Es 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 8. Es bien importante que siempre al terminar la vuelta revisemos y contemos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tejemos las 3 cadenitas de separación y calculamos que sea las 5 cadenitas y prendemos con un punto deslizado. Y ya tenemos la primer vuelta de nuestra flor. Ahora, vamos a tejer arriba de cada punto largo, vamos a tejer 3 puntos largos. Vamos a iniciar tejiendo 5 cadenitas, que sería como el primero, doble lazada y metemos acá, en el mismo punto. Sacamos 1, 2, 2 y 2.
doble lazada y nos vamos acá al mismo punto hasta tener tres puntos largos en el mismo punto para formar un leve abanico, ¿sí? Así. Ahora, tres cadenitas, una, dos, tres, y nuevamente doble lazada y nos vamos al punto que sigue. Y volvemos a tejer tres puntos largos. Uno, dos y tres. Miren, y así nos vamos a ir toda la vuelta. Nuevamente, tres cadenitas. Si ustedes sienten que no están poniendo suficientes cadenitas, pueden aumentar las cadenas, ¿eh? Voy a ver cómo me queda con tres cadenitas de separación. Y si no, pues le pongo cuatro. ¿Qué problema? El chiste es que nos quede muy bonito, que se nos vea muy plano nuestro tejido y que no se nos vaya a hacer cazuela. Una, dos y tres. Bien, ya terminé la vuelta y nos va a quedar de esta forma. Ahora, en la siguiente vuelta, vamos a tejer nuevamente cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Doble lazada. Y en este punto de en medio vamos a tejer tres puntos. Uno, dos y tres. Y el punto que va arriba de este último. Acuérdense siempre de tomar dos hebritas. Nunca tome así una hebrita, no, porque se les va a hacer ahí un hoyo muy feo. Entonces siempre tomen así como sesgadito para que tomen dos hebritas, vean. Entonces, fíjense, tenemos los puntos de las orillas y en el centro tenemos tres. Vamos a tener al final cinco puntos. Vamos a tejer cinco cadenas, dos, tres, cuatro, cinco, doble lazada y nos vamos a tejer lo mismo. Lo mismo vamos a tejer en todos los abanicos, el punto de orilla, los tres puntos del centro, uno, dos, y tres. Y nuevamente mi punto de orilla. ¿Sí? Y ahora sí vamos a tejer cinco cadenitas porque sí siento como que, miren, necesitaba un poquito más de vuelo. Dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. Cuando se les haga muy, muy, así como cucharita, como cazuelita, sí desbarátenle y métenle a otra cadenita. Se me hace que yo le voy a meter otra, pero no, miren, ya a la hora de acomodarlo, no. Pero acá sí ya metemos cinco, porque si lo dejamos muy apretado en el centro, lo que va a pasar es que se nos va a hacer una bolita en medio y no va a quedar bien plano. Que acuérdense que ya con la plancha hacemos el final, el toque final y ya nos queda muy lindo. Así que también no nos vamos a preocupar mucho. Cinco cadenitas y nos vamos al siguiente. Bueno, así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Ya terminé la vuelta. Miren qué bonito va quedando. Y ahora vamos a cambiar. Vamos a unir con un punto deslizado. Y vamos a tejer los mismos puntos, pero fíjense, vamos a ir dejando en espera el último paso. Son 3, 4 y 5. Doble lazada. Nos vamos acá. Vamos a tejer punto sobre punto. Sacamos 1, 2 y 2 y alto. Ahí nos quedamos. Vamos a ir dejando en espera el último paso para tejer nuestro punto largo. Doble lazada. Sacamos 1, 2 y 2. Y ahí vamos, ya llevamos 3, 4 y 5. Cerramos para formar la hoja. Fíjense cómo queda ya nuestro pétalo. Y vamos a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4,
7, 8, 9 y 10 cadenitas y vamos a prender aquí en el centro de estas 5 de la vuelta anterior. Nuevamente 10 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y volvemos a tejer lo mismo. Vamos a cerrar esto para que nos quede el pétalo de la flor, ¿sí? Dejamos en espera. 1, 2, 3, 4 y 5. Uy, aquí no tomé dos hilitos y siento que se me va a abrir. Entonces me regreso. Ya que tenemos nuestros 5 puntos, arriba del gancho sacamos y cerramos con una cadenita. Esta no la cuenten, ¿eh? Y volvemos a tejer 10 cadenitas más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y prendemos acá. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Pues miren qué bonita se va formando nuestra flor. Se ve preciosa. Y ahora vamos al siguiente paso. Aquí al final vamos a tener mucho cuidado de prender arriba del pétalo para que se vea muy bonito, ¿sí? Ahora miren, nos vamos a deslizar dos puntitos hacia la izquierda. Uno y dos. Vamos a subir una, dos y tres cadenitas. Y vamos a tejer puntos altos, pero ya nada más de una lazada. Nada más una lazada y vamos a tejer nuestro punto alto. Aquí vamos a tejer un picot de dos cadenitas. Y nuevamente tres puntos altos. Ay, Dios mío. Uno. Dos. Ahora qué me pasa. Y tres. Ahora 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una lazada y nos vamos al siguiente arco, que es este. Y volvemos a tejer el mismo abanico, que son tres puntos altos. 1, 2 y 3. Nuestro picot, que son dos cadenitas, y vamos a tomar estas dos hebritas, vean. Medio punto y nuevamente tres puntos altos. 1, 2 y 3. 10 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 y 10. Y nuevamente nos vamos al siguiente arco. En todos los arcos vamos a tejer este abanico, ¿sí? Y vamos a poner 10 cadenitas de separación. Ya terminé la vuelta. Ustedes van a ver que estas cadenitas quedaron un poquito exageradas, pero no se preocupen porque de aquí va a ir nuestra siguiente vuelta y es la que va a ser una forma hermosa, ¿sí? Entonces aquí ya terminamos. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Y miren, para iniciar la vuelta que sigue, nos vamos a deslizar hacia atrás a la mitad de este arco, ¿sí? Entonces vamos a voltear el tejido. Y vamos a tejer puntos deslizados. Como son 10, pues vamos a tejer 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Volteamos nuestro tejido y ya estamos aquí arriba. Vamos a tejer 10 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Y fíjense, vamos a hacer doble,
Sí. Perdón, perdón. Doble lazada. Y arriba de nuestro picot del abanico que sigue, vamos a tejer un punto largo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, doble lazada y nos vamos aquí, arriba de nuestro punto alto anterior. Nuevamente dejamos en espera y otra vez vamos a formar una hojita, que esta hojita es la que va a ir en el centro de nuestros cuadros, es la que va a formar. Ya que tenemos tres puntos, sacamos, cerramos y volvemos a tejer una igual. 1, 2, 3, 4, 5, doble lazada y nos vamos acá. Sacamos 1, 2, 2, dejamos en espera y nuevamente. ¿Sí? Cerramos. Y fíjense, ya nos quedaron las dos hojitas aquí arriba de nuestro abanico. Nuevamente, doble lazada y nos vamos nuevamente al picot. Voy a coger un hilito más acá porque siento que no le metí bien en el centro. Y tejemos el punto largo. Y vean cómo nos va a quedar. Estas van a ser las esquinas. Ahora vamos a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y prendemos a la mitad de este arco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y nos saltamos este abanico y nos vamos acá. Ahora les enseño cómo, cómo va a quedar, porque únicamente en las esquinas vamos a trabajar arriba del abanico y en los lados no, no los vamos a brincar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en el centro. Fíjense, ya llevo 1 y 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y 3 abanicos que nos vamos a brincar. Fíjense, esa esquina, y nos va, este no lo contamos, el que tejimos este no. 1, 2 y 3 que nos brincamos sin tejerle arriba. Y en el cuarto ya vamos a volver a tejer lo mismo que tejimos acá. Entonces volvemos a tejer 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Doble lazada y nos vamos al centro del picot. Vamos a procurar que se nos vea que está bien en el centro. Ay, se me zafó una. Hacemos el punto largo. Ahora vamos a tejer las dos hojitas, que son 5 cadenas, 3, 4, 5, doble lazada y nos vamos, aquí las tomamos. Acuérdense que dejamos en espera como para formar una hojita, nada más de 3 palitos. Ahí está, sacamos y cerramos con una cadena apretadito. Nuevamente 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Doble lazada y nos vamos aquí, fíjense, a donde tejimos la cadenita, aquí. Ahorita ya no vamos a tomar aquí como en la primera parte. Aquí, para que se nos vean como separaditas las hojas y formen una esquina muy linda. Aquí y acá. Cerramos, sacamos y cerramos. Ahora, completamos aquí con el punto largo. Doble lazada, nos vamos al mismo punto arriba del picot. Vean, ya tenemos la siguiente esquina. Voy a tejer 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. Y prendemos a la mitad. Ahora les voy a presentar para que ustedes vean. Acuérdense que es bien importante el observar. Luego yo digo, ay, necesito enseñarles porque cuando yo vuelvo a repetir mis tutoriales,
Ahí está, miren, esa esquina, el punto alto, las dos hojitas, punto alto. Y luego ya nos brincamos, 1, 2, 3, que nos van a quedar de arcos, fíjese, 1, 2, 3, 4 y 5 arcos. Son 3 abanicos los que nos brincamos. Y en el siguiente volvemos a tejer esquina. ¿Sí? Así nos vamos a ir tejiendo hasta tener nuestros 4 lados, que ven que les dije que en la última vuelta es donde ya nos define el cuadrado porque forma las esquinas. Cuando ya terminemos todo, vamos a tejer otro, pero en la última vuelta vamos a unir. Vean, yo aquí tengo mi tejido anterior y en la última vuelta uní este cuadro con este, ¿ya vieron? Este cuadro con este, nada más que ahora, como voy a unir el de acá, necesito 2 lados, necesito unir este lado y este lado. Entonces vamos a unirlo juntas para que vean cómo se hace. Bien. Vamos a tejer, cuando vamos a unir 2 lados, vamos a tejer nada más un lado de la última vuelta y nos vamos a quedar en una hojita, ¿sí? Para poder unir. Entonces aquí es donde vamos a unir, que les digo que las hojitas son las que van a formar la esquina. Con nuestro hilo arriba, vamos a unir aquí en medio de las 2 hojitas, en este hoyito que se hace, aquí vamos a prender. Con un punto deslizado. Y una cadenita, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo de que vamos a ir tejiendo la última vuelta, vamos a ir uniendo. Entonces, aquí vamos a completar la otra hojita que nos toca. Después de esta hojita, nos toca otra hojita. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a tejer la otra hoja. Yo creo que voy a tomar estos 2 hilos. Ya tengo mi hojita, cerramos una cadenita. Ahora, ¿se acuerdan que hacíamos el punto largo arriba del picot? Dos lazadas y nos vamos aquí, al mismo punto. Tienen que identificar bien, no lo vayan a meter ahí en cualquier lado. Identifiquen bien que los dos salgan del piquito del abanico, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que tejíamos 10 cadenas? Únicamente vamos a tejer la mitad para poder unir. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el primer arco, oigan, algo muy importante que no les dije cuando empezamos a unir, que nos tenemos que dar cuenta que nuestro tejido debe de estar al derecho y este al derecho, ¿eh? Acuérdense que el revés se ve como más chinito el tejido, vean. Vean cómo se ve el revés. Mi hija no puede identificar. Vean, y el derecho se ve plano, entonces que estén del mismo lado. Bueno, 5 cadenitas y en el primer arco vamos a prender con un punto deslizado. También tomando 2 hebras. Y luego 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Prendemos en el siguiente arco. ¿Sí? Ahora sí nos vamos a ir 5, prendo, 5, prendo, 5, prendo. Y así nos vamos a ir hasta llegar a la esquina. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí a la mitad exactamente, prendemos, 1, 2, 3, 4 y 5 y ahora nos toca abajo. Todos estos es prender en el arco, no me vayan a prender arriba del abanico, 2, 3, 4 y 5. Y en medio del arco, yo más o menos le calculo nada más jalando, que me quede la mitad. Este color no se ve mucho. 1, 2, 3, 4 y 5. Y prendemos acá. 1, 2, 3, 4 y 5.
1, 2, 3, 4 y 5. Y ya llegamos. A ver. Vamos a presentarlo. Aquí está. Entonces ahora me toca prender aquí con un punto alto, tejer la hojita y en la primera hojita uno con estos dos, ¿sale? A ver. Si unimos todas, este con este. No, aquí nos falta uno, vean. Nos falta uno, perdón. Es que veía raro porque veía este arco aquí. Dije, no, nos falta uno. 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso tienen que presentar. Cada ratito vean su tejido. Pónganlo en una mesa. Revisen que vaya bien. Fíjense, ya. Ahora sí, tenemos unidos la hojita. Luego 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y ahora sí, ya nos brincamos nuestros tres abanicos, los tres abanicos de este lado. Y ahora sí nos toca tejer el punto alto. Entonces aquí ya no hacemos más que las 5 cadenitas y doble lazada. Y nos vamos arriba del picot del cuarto abanico. Tejemos la hojita. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Ya que terminamos la hoja, vamos a unir acá. En el centro de esta. Si son dos hojitas, pues nada más, digo dos cuadros, van a tener nada más estas dos, ¿sí? Y ahorita como son los tres cuadros, ya se, los cuatro cuadros, perdón, 1, 2, 3 y 4, ya se unieron aquí las 8 hojas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahorita se los presento, hermosas, para que vean cómo, no, cómo se formó ahí una flor muy bonita en el centro con todas las hojitas de la esquina, de las esquinas de los cuatro cuadros, ¿sí? El punto alto hasta acá abajo, vean. Tienen que tener mucho cuidado que vaya donde ustedes. 1, 2, 3, 4. Voy a prender el primero para que más o menos se vea la forma. Y ahorita seguimos tejiendo. Ay. Vean cómo se formó aquí una flor. ¿Sí? Aquí están las... Esta hojita es del matizado. Yo dije, ay Dios mío, me quedaron tres cafés. No, estas son dos del café, dos del matizado, dos del beige y dos del color trigo, ¿sí? Ya vieron cómo me quedó la estrella ahí en el centro. Ustedes tienen que fijarse que les quede esta estrella. Es bien importante, hermosas, que vayan contando, que tengan sus tres abanicos acá, que tengan las uniones que les dije, que es 1, 2, 3, 4, 5, y ya luego sigue la parte que va arriba del pico, ¿sí? Entonces ahora me sigo tejiendo normal, uniendo hasta acá, y ya termino mi cuadro igual normal. Entonces ya voy a tener la punta y los que siguen, ¿sí? Entonces ahora vamos a unir otro acá arriba, y otro acá arriba. Y ya luego vamos a unir en estas dos esquinas otro, ¿sí? Voy a empezar a tejer y les voy a ir enseñando cómo los voy uniendo. Es bien importante que a la hora de unir, chequen que vayan viendo que todos vayan del mismo tamaño. Cada vez que acaben de unir un cuadro, revisen que tengan sus cuatro esquinas bien, que tengan sus tres abanicos acá, todo para que no vaya a haber una confusión. Y después de que ya llevemos nuestro tejido adelantado, nos vamos dando cuenta y nos tenemos que volver, ¿sí? Entonces vamos a ir revisando y vamos a ir analizando nuestro tejido y vamos a ir respetando la combinación. Acuérdense que yo ya aquí tengo este primero, luego este. Ahora tejí este aquí. Ahora voy a tejer este, luego este y luego este. Si ustedes van viendo,
Aquí están, mira, a ver, las voy a voltear como... Ay, ya se me cayó mi gancho. Este es este. Ah, perdón, está al revés. Este es este y el beige, ¿sí? Bueno, así nos vamos a ir uniendo y ahora les enseño cómo voy y con cuántos cuadros me quedé. Bueno, miren, ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5. 5 de un lado y de este lado, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya vieron cómo fui repartiendo todos los colores? Fui viendo que no quedaran juntos. Y luego aquí, miren, para arriba tengo 1, 2 y 3, ¿sale? Entonces vamos a poner 5, contando este 5 para acá, contando este 5 para acá, y de altura 3. Ahora, al final, vamos a poner estos medios cuadros. Vean, estos medios cuadros que ahora mismo les doy el tutorial para que lo puedan tejer. Vean qué bonito, se forma igual a flor, todo, nada más que nada más vamos a tejer la mitad, ¿sí? Bien, vamos a contar en total cuántos cuadros tenemos. Es 1, 2, 3, 4, 5. Estas mitades no las contamos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15 cuadros enteros y vamos a tejer mitades 1, 2, 3 y 4. Este último no lo tejí porque ahora lo vamos a tejer juntas para que vean cómo se va a tejer. Entonces les voy a enseñar a tejer ese medio y les voy a enseñar a tejer toda la orilla. En la parte de arriba vamos a tejer una o dos vueltas de medio punto para darle como forma, como cuerpo, y todo lo demás vamos a hacer una orilla muy linda. ¿Sí? Quedó bien bonito. Ahora les doy medidas para que más o menos sepan cuánto mide, pero quedó súper grande, bonito, así como yo quería. Me encantó la combinación también. Bueno, miren, ahora les voy a enseñar a tejer los cuadros que van a la mitad. Aquí tengo uno de ellos. Miren, empezamos únicamente las 5 cadenitas y 1, 2, 3, 4 y 5 puntos largos, ¿sí? A ver, vamos a iniciar. A mí me toca tejer este color. Lo voy a empujar un poquito para allá para que no se nos... Vamos a tejer 5 cadenitas. Siento que no son mis manos, oigan, que no traigo uñas. A ver, son 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Cerramos. Igual como empezábamos los otros cuadros. Acuérdense, subimos con 5, que serían el punto largo, más 3 de separación. Son 8 cadenitas, doble lazada, y nos vamos al centro. De estos vamos a tejer 5 puntos largos. Acuérdense, 3 cadenitas y nuevamente otro punto. Creo que les dije 3, son 5. Vamos a tomar en cuenta las cadenitas de inicio como 1, 2, 3, 4 y 5. Volteamos nuestro tejido. Ahora sí volteamos porque vamos a regresarnos para hacer nuestra media luna. 3, 4 y 5. Doble lazada y nos vamos acá. ¿Se acuerdan que en esta segunda vuelta tejíamos 3 puntos largos arriba de cada punto y lo separábamos por 4 cadenitas? Bueno, nada más vamos a tejer 1 y con el de la orilla 2. 1, 2, 3 y 4 cadenas, doble lazada. Y ahora sí vamos a tejer en cada punto 3 puntos largos. Lo mismo que tejíamos en los otros, en las otras ruedas. Nada más que acuérdense que aquí las orillas van a ser diferentes. Este y este último únicamente van a ser de 2 y todos los demás de 3. Tejemos otra vez 4 cadenitas, 3, 4 cadenitas, 3 y terminamos. 2 y 2 y en todos los demás 3. Sí, nos va a quedar de esta forma. Ahora la siguiente vuelta vamos a subir 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a tejer en este punto 3 puntos largos. 1, no vamos a contar, bueno, y con el de la orilla, punto de orilla, van a ser 4, ¿sí?
1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí vamos a tejer lo mismo. ¿Se acuerdan que era 1? En el de en medio 3 y 1. Únicamente las orillas son las que son diferentes. Todo lo demás va a ser completamente igual a los que hicimos acá para el chal, ¿sí? 2 y 3. Y acá. Ya nos quedaron 5. Otra vez 5 cadenitas, 5, 5 cadenitas, 5, 5 cadenitas y únicamente 4. ¿Cómo nos va quedando, sí? Ahora nos toca la vuelta donde juntamos todos en un mismo punto para formar la hoja. Tuvimos 5 cadenitas. Doble lazada y vamos a juntar estos 3. Acuérdense, vamos dejando el último paso en espera para cerrarlos al final y formar una hoja. Uy, quién sabe qué me pasó. A ver, ahí voy. Y aquí ya tenemos nuestros puntos. Como el punto de orilla es aparte, lo vamos a sacar así, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 cadenitas y prendemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenitas. Y nos vamos acá. 1, aquí sí juntamos los 5, acuérdense, lo mismo que hicimos en el otro, ya no lo grabo porque esto ya lo sabemos, ¿eh? Nada más les quiero grabar las orillas. Así como empezamos un lado, terminamos el otro, ¿sí? Terminamos con nuestros 4 puntos juntos, 4 puntos juntos y entonces todos estos son 5. Ahora vamos con la siguiente vuelta, volvemos a subir con 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. 3 más, son 8. Y nos vamos a que en la primera onda vamos a tejer el abaniquito, ¿se acuerdan? Aquí ya no hacíamos doble lazada, sino tejíamos únicamente puntos altos, que eran 3, 2 cadenitas para hacer el picot. ¡Wow! Y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y volvemos a tejer el abanico, ¿sí? Miren, así nos va a quedar en la orilla. Terminamos igual 3 cadenitas y un punto largo. En esta parte de acá. Y en todas vamos a poner abaniquito. Nos van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abanicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abaniquitos separados con las 10 cadenitas. Vamos a terminar la vuelta igual que como la empezamos. ¿Se acuerdan? Eran 3 cadenitas. 1, 2, 3 y tejimos 5 cadenitas que equivalen al punto largo, que es el de doble lazada. Y ahora sí, ya tenemos la parte de acá y la parte de acá igual. Vamos a empezar la que sigue. Al mismo tiempo de que vamos a tejer la que sigue, vamos a unir aquí a nuestro triángulo donde hace falta que tiene el espacio entre cuadro y cuadro, ¿sale? Entonces vamos a empezar con la hojita. Vamos a tejer 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y... ¡Ay! No, 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 no. A ver otra vez. Ahí va 1, 2, 3, 4 y 5. Y 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Doble lazada y nos vamos a la 1, 2, 3, 4, 5, a la número 6.
Y ahí metemos el gancho y tejemos la hojita. ¿Se acuerda cómo era la hojita? Dejamos en espera y otra vez. Dejamos en espera. Cerramos y prendemos acá. Miren, aquí si prendemos acá como que se va a hacer. Bueno, está bien. Está fuerte ese hilo. Vamos a prender y nos vamos a deslizar. Porque como nada más es una hojita, nos vamos a hacer puntos deslizados. Uy. Como para regresarnos, ¿sí? Ya nos regresamos, vean. Ahora vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y vamos a prender aquí, en el espacio este de las 3 cadenitas. Ahora 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y prendemos. Aquí está la flor, aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. Y en la siguiente cadena prendemos un punto deslizado. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora les enseño, ¿eh? Ahora les enseño, se los presento para que ustedes vean cómo va. Uy, hubiera rematado estos hilos. ¿Cómo estorban? Quiero llegar hasta la esquina para ya enseñarles cómo se ve. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Prendemos acá. Vean, aquí ya nos quedaron 4 hojitas. Esta, acuérdense que nos regresamos y empezamos así. Vamos a llegar hasta esta parte de acá uniendo 5 cadenitas. Prende, 5, prende, 5, prende, ¿sale? Ahora nos toca enfrente. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la que sigue, en el arco que sigue. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Quién escribió? Y acá. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y acá. Ahora cinco y acá. Tenemos que contar que haya 5 casitas. Es 1, 2, 3, 4 y ahora con la que se va a formar es 5. Entonces aquí tejemos 1, 2, 3, 4 y 5. Doble lazada. Y se acuerdan que prendíamos aquí arriba. Bueno, en esta ocasión no vamos a prender arriba. Vamos a prender a la mitad de acá. Vamos a dejar pasar el abanico y ahí es donde vamos a prender. Vean, ¿sí? Tejemos la hojita, 3, 4 y 5. Es que para nivelar y para coger el centro vamos a tomar la cadena, no vamos a prender arriba del abanico. ¿Se acuerdan que prendíamos en el picot aquí en estos de aquí? Prendíamos aquí arriba en el picot. En esta ocasión de los medios cuadros, no. Vamos a cerrar. Quiero que vean cómo les quedó. Aquí está la unión, vean, nos queda después de la hojita 1, 2, 3, 4 y 5. Al llegar aquí 5 cadenitas, su punto largo, pero en lugar de tejerlo acá, lo vamos a tejer a la mitad. Tejemos la hojita y vamos a prender aquí
en donde están las otras hojitas para formar la margarita. Ay, Dios mío, no quiere esta cosa. Volvemos a tejer la otra hoja. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí me regreso. Hacer la otra hojita. Es muy sencillo tejer los medios cuadros. Lo único que cambia son las orillas y también el prender esta de la florecita, ¿sí? Ya tejimos la florecita y nos vamos otra vez hasta acá abajo. A tejer el punto largo. Ahí va. Vamos a prender aquí en lugar de acá, ¿sí? Ahora, lo mismo, ay Dios mío, siempre tejo los cabellos. Lo mismo que tejimos de este lado, lo vamos a tejer de este, ¿sí? Después de aquí de esta, vamos a tejer 5 cadenitas y vamos a prender acá. 5 cadenitas acá y luego 5 cadenitas para allá. 1, 2, ay, ahí se unió muy feo. Luego le voy a quemar. 5 acá. 1, 2, 3, 4, 5. Y enfrente. Bueno, así nos vamos a ir uniendo. 5, 5, 5. Nos vemos al final para volver a repetir esta parte. Que ya me regresé, es que había yo prendido hasta acá, no, terminamos la Y, esta de las dos flores, 5 cadenitas y prendemos de este lado, ahora ya vamos, 5 prendes, 5 prendes, 5 prendes, ¿sale? A ver, miren, ya tengo unido acá y unido acá, ahora, aquí ya quedé arriba, me voy a regresar nuevamente acá y ya de acá voy a hacer las 5 cadenas y luego las 5 para la hojita, ¿sale? Y ya con esto terminamos. Ay, Dios mío. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a volver a prender aquí. En este último, ahora les enseño. Y ya me voy con las 10 cadenitas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doble lazada. Vamos a hacer la hoja. Acuérdense, en la sexta. Aquí cerramos y vamos a prender en la hojita aquí en esta parte de acá. Y con esto terminamos, hermosa, ¿sí? Ahorita les voy a enseñar, les voy a presentar para que vean cómo nos quedó. Aquí ya cortamos nuestro hilo. Nos quedó de la misma forma que nos quedó acá, ¿sí? Bueno. Así vamos a tejer uno de cada color en los huecos. Estos son 1, 2, 3 y 4. Únicamente 4 medios cuadros. Con eso terminamos. Hay que rematar muy bien. Y ahora nos vamos a la terminación. Pueden escoger el color que más les haya quedado para el terminado, ¿sí? Esta es la parte de arriba, ¿sí? Donde están todos los cuadros. Todavía no remato. Pero vamos a hacer el terminado. En la parte de arriba vamos a tejer medios puntos. Entonces vamos a iniciar aquí en donde está la hojita que está en la mera punta. Ponemos nuestro estambre. Y vamos a tejer medios puntos cargados. Más o menos vamos a calcular que no nos quede ni muy flojo ni jalado, ¿eh? Que nos vaya quedando en recto nuestro chal y que se vea muy lindo. Vamos a poner 4 en cada espacio y uno acá. 1, 2, 3 y 4 y una arriba del medio punto, ¿sí? Así nos vamos a seguir toda la parte de arriba y vamos a tejer toda esta vuelta de medio punto y nos regresamos tejiendo
nuevamente otra vuelta de medio punto para que nos quede. Yo empecé por el lado revés para que de regreso y a la última vuelta me quede por el lado derecho, ¿sí? Bueno, terminando estas vueltas les enseño cómo va la orilla. Miren, cuando terminen ya sus dos vueltas de medio punto en la parte de arriba, nos vamos a seguir con todo el pico haciendo una orilla muy bonita. Vamos a tejer 31 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 y 31. En la segunda vamos a tejer un punto bajo, un medio punto. Luego vamos a tejer un punto cargado. ¿Sí? Luego vamos a tejer dos puntos altos, pero de dos sacadas. Uno en cada cadenita. Y luego vamos a tejer dos puntos altos. Acuérdense que yo los tejo así de tres sacadas. Saco uno, saco dos y saco dos. Siempre tomando la parte de abajo de mi cadena. Nuevamente, dos puntos de dos sacadas. Y luego vamos a tejer el final como acá, que era un punto cargado. Y un medio punto sin cargar. Y este lo hacen apretadito para que cierre la hoja, ¿vea? Quedó una hoja muy linda. Ahora vamos a tejer 20 cadenas. 1, 2, 3, 18, 19 y 20. Y vamos a prender medio punto. Vamos a ir prendiendo en todos los arcos. Aquí, 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 ¿sí? Primero aquí. Este vamos a imaginarnos que es un arco. Y ya nos quedó así. Volvemos a tejer 31 cadenitas. Atejemos la hoja y nos regresamos con 20 cadenitas, ¿sí? Lo voy a hacer una, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Empezamos en la segunda cadena, un punto bajo. Luego un punto bajo pero cargado. Luego dos puntos con lazada. Uno y dos. Luego dos puntos con doble, dos puntos altos pero de dos sacadas nada más. Las dos y luego dos. Sacas dos y luego dos. Y luego dos puntos. Ay, sentí como que me había brincado una cadenita, pero no voy bien. Y luego dos puntos altos, pero de tres sacadas. Ya se fijaron, vamos a ir como aumentando el tamaño para que se forme la hojita. Son dos medios puntos, uno sencillo y uno cargado. Luego dos de dos sacadas. Luego dos de tres, ay, aquí ya me equivoqué, se me hace los dos medios puntos, los dos de dos sacadas, dos de, sí, ya me equivoqué. Ahí están. Ahí están los dos medios puntos, uno sencillo y uno cargado. Ahora vamos a hacer de dos sacadas. Uno y dos. Ahora puntos altos, pero de tres. Sacamos uno, dos y dos.
nuevamente. ¿Sí? Ahora volvemos a hacer de dos arcadas. Una, dos. Una y dos. Y ahora los dos medios puntos. Uno va con lazada. Así cargado. Y el otro va a ir sencillo, que es para formar el pico o la punta de nuestra hoja, ¿sí? Y tejemos 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¡Ah! Eran 20. 20 cadenitas y prendemos con medio punto en el siguiente arco. Vamos a ir prendiendo aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, en todos los arcos. Entonces ahora voy a prender acá 20 cadenas después de la hojita y prendemos acá. Ay, Dios mío, es que no veo. Y volvemos a empezar 31 cadenitas. Acuérdense cómo va la hojita. Después 20 cadenitas y prendemos. Así nos vamos a ir todo el pico, todo alrededor. Cuando terminemos esta vuelta, vamos a rematar todos nuestros hilitos y vamos a dar una muy buena planchada a vapor, lo mismo que aquí el terminado para que las hojitas nos queden bien derechitas, ¿sí? Bueno, pues con esto terminamos y ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó. Pues, ¿qué tal? ¿Verdad que está muy sencillo y muy fácil de tejer? Pues espero les haya gustado muchísimo. Tejan en los colores que ustedes quieran y pues ocúpenlo para un evento muy, muy especial. Bueno, pues recuerden que me pueden mandar las fotos de sus prendas en el teléfono que les pongo aquí, únicamente WhatsApp, para que yo a su vez las pueda compartir con ustedes. Nos vemos pronto y acuérdense de suscribirse a mi canal, de comentarme, de activar su campanita y regalarme un like. Nos vemos muy pronto y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós.